El Consejo Técnico del IMSS aprobó la sustitución de 180 elevadores marca ITRA adquiridos durante la pasada administración y que han presentado fallas. Esto se llevará a cabo con una inversión de 1,000 millones de pesos en beneficio de los derechohabientes y del personal del instituto. Una evaluación técnica arrojó que los equipos presentaron malas condiciones de limpieza y orden en componentes y circuitos electrónicos que accionan las puertas, además de modificaciones inadecuadas de los controles y de circuitos de seguridad modificados.